What's up, everyone? Welcome back to Abuela's Kitchen. We are so glad that you have joined us one more time for a brand new video. Un video nuevo que les trae mi abuela. Ya es un día muy bonito aquí en el sur de California. Y qué tormentón nos cayó, ¿verdad, abuela? Sí, un tormentón fuerte. Ni queríamos salir por la lluvia, ¿verdad? Sí, estaba bien feo. Pero miren ahora qué bonitos solecitos. Aquí les traemos otro video que a ver cómo les gusta, a ver si les gusta o no. Y pues ahí si les gusta nos dan una manita para arriba y si no, pues no la dan para abajo. Ay, ustedes. vamos a hacer unas codorniz a la talla. Ay, abuela. Vamos a ver cómo nos sale. A ver si les gusta. Si les gusta, pues ya les digo, nos dan una manita para arriba y si no, no la dan para abajo. Ajá, sí, sí. Vamos a traerles esto en la parrilla, ¿verdad, abuela? Sí, vamos a hacer acá en el barbecue. Y estos chilitos que se ven aquí y todo, parece que va a salir súper delicioso. ¿Estás lista, abuela? Como un cerillazo. Ándale, pues. Pues vamos a usar para hacer las codornices, chiles guajillo, chiles ancho, de esta mayonesa, y mantequilla, cebollas, tomates, ajos, tomillo, clavos de olor, orégano, cominos y pimienta. Las codornices, miren, aquí están. Y poquito aceitito aquí. Y es todo lo que vamos a usar y ahora cuando ya estén se las vamos a enseñar a ver cómo nos quedaron. Miren, aquí las vamos a abrir así. Las partemos así a la mitad. Y luego vamos a hacer primeramente esta preparación para embarrar las codornices. 1/4 taza de mayonesa. Vaya. 2 cucharadas de aceite. 1 cucharadita de pimienta. Y 1 cucharada de sal. Y ahora las vamos a batir. Con la mezcla de mayonesa que hice, vamos a embarrar las codornices. Las vamos a dejar por 1 hora que se marinen ahí, que van a estar marinándose ahí. Y mientras se marinan, voy a preparar la salsita. Pues yo nomás voy a cocinar 6 codornices. Y aquí vamos a cocer los chilitos para que salgan, se ablanden para poderlos moler. Le quita uno el cabito y lo vamos a quitar las semillas. Voy a usar 4 chiles anchos y 10 chiles guajillos. Bueno, aquí estoy cortando 5 tomates que vamos a moler. Vamos a colar el tomate que molimos. Bueno, aquí están ya los chiles y ahora le vamos a poner 4 ajos, 1/2 cebollita si es cebollita chica y si es muy grande 1/4 de cebolla
Le vamos a poner media cucharadita de cominos, media de cucharadita de orégano, media cucharadita de tomillo y tres clavitos de olor. Bueno, ya. Yeah. Y voy a ponerle un cuarto de taza de mantequilla y dos cucharaditas de aceite. Bueno, ya que se revirtió, vamos a freír el chile aquí que molimos con todas las especias que le pusimos. Y lo vamos a dejar hervir tantito. Y lo mezclan bien, mezcladito aquí, que esté bien mezclado para que se fría bien. Ya que esté hirviendo bien, así bien hervidito, le vamos a poner el tomate. Ya que hierva, le vamos a bajar el fuego para que se esté cocinando ahí un buen ratito. Le pueden bajar la lumbre bien bajita para que se hierva bien y que ya espese algo aquí. Aquí lo vamos a tapar y de vez en cuando lo destapamos para darle una bullidita aquí. Ya tiene como 20 minutos aquí hirviendo al pasito y ya le vamos a poner más pimientita. Pimienta y le pueden poner al gusto, miren. Y por supuesto, pues la sal a puños, pues aquí le vamos a poner salecita al a puños. Pues ahí le pongo poquita porque me están espiando, a ver si le pongo más. Y ahí le ponen sal a su gusto porque el marinado ya tiene poquita sal, poquita pero tiene. Y aquí le echamos otra poquita por si le falta o algo. Miren qué bonito molecito se ve, está, quedó bien bonito. Le vamos a echar otras tres, mira, nada de sal. Pero hay cada quien le pone lo que quiera de ¿nada sal? ¿Nada de sal? No lo creo, que nada de sal. Pruébalo, no lo creo. Siempre te gusta sal a puños. Sí, pues si me estás espiando nomás, ¿verdad? A ver qué tanta sal le echo. Ya que cambie de color así poquito, ya la mueven tantito para que se enfríe más pronto. Y ya que esté poquito frillecita, para que embarren las codornices. Aquí vamos a apartar tantita para cuando se esté cocinando en el asador, la vamos a seguir embarrando. Ya que se enfríe poquito la salsa del chile, vamos a embarrar las codornices. Ya que le ponemos el molecito, lo tenemos que dejar marinar otra vez unas 2 a 4 horas, ahí, lo que ustedes quieran dejarle ahí. Pero entre más tiempo los dejen, pues es mucho mejor, pero ahí las dejan lo que quieran. Ya que le dimos vuelta, le vamos a poner otro poquito de molecito encima para que se salgan bien buenas, bien sabrosas.
Bueno, aquí está ya la codorniz, las codornices, a ver a qué, pruébala. Y abuela, la pura verdad, huele súper delicioso. Cuando lo estaban haciendo allá afuera, daba ese olor tan bonito. No sé si será la mantequilla o la revoltura del chile que le echaron, pero miren, huele súper, súper delicioso. Que ay, me estoy saboreando bien. ¿Qué te saben? Abuela, está súper delicioso. A mí me gusta la codorniz, pero poniéndole esta salsita, que este marinado que hicieron para estas codornices, y abuela, bien sabroso el chilito, ¿verdad? Bien bueno que está. Hasta unas tortillas recién hechas, unos frijolitos, un arrocito, y miren, una... Bien sabrosas. Una comida muy deliciosa. Híjole, abuela, de verdad, está súper delicioso estas codornices a la talla. Te aventaste un 100, abuela. Ah, qué bueno. Me hubiera de haber aventado un 200. Ándale, pues, un 200, porque sí, la pura verdad, sí está bien delicioso esto. No, no te miento ni nada. Luego échate. Si ustedes lo hacen, van a ver que qué delicioso sale esta receta. Este marinado, más bien. Sí, está muy sabrosa la salsita, el chilito, está bien sabrosito, parecía un molecito bien bueno. Sí, sí, de verdad, sí está súper delicioso. Pues acábate. Ahorita me lo acabo, después acabemos el video, porque pa no darles tanto antojo a los que nos están viendo, pues. Bueno, es todo lo que les tenemos por hoy. Muchas gracias por mirarnos, por acompañarnos, por seguir con nosotros. Denos una manita para arriba si les gustó este video. Y si no les gustó, de todos modos, dénosla para arriba. Así para, pues, para ser buena onda, para qué ser mala onda, ¿verdad, abuela? Sí, sí, y no se olviden de compartir este video con su familia y sus amigos. Pues muchísimas gracias por mirarnos y les damos las gracias a todos los que nos miran, y que Dios los cuide y los acompañe y los proteja por donde quiera que anden. Así es. Y bye. Bye. ¿A comer, abuela? ¿Lista? Pues lista, échate. Échale. Y de esta... Pepper. Pepper. Y pimienta, nomás que Silvia es la que habla habla el inglés y yo hablo el español, pero a veces me equivoco, pero me dispensan lo que me equivoque.